nos han dado la tierra. De Juan Rulfo. Después de tantas horas de caminar, sin encontrar ni una sombra de árbol, ni una semilla de árbol, ni una raíz de nada, se oye el ladrar de los perros. Uno ha creído a veces, en medio de este camino sin orillas, que nada habría después, que no se podría encontrar nada al otro lado, al final de esta llanura rajada de grietas y de arroyos secos. Pero sí, hay algo. Hay un pueblo. Se oye que ladran los perros. Y se siente en el aire el olor del humo. Y se saborea ese olor de la gente como si fuera una esperanza. Pero el pueblo está todavía muy allá. Es el viento el que lo acerca. Hemos venido caminando desde el amanecer. Ahorita son algo así como las 4 de la tarde. Alguien se asoma al cielo. Estira los ojos hacia donde está colgado el sol y dice: son como las 4 de la tarde. Ese alguien es Melitón. Junto con él, vamos Faustino, Esteban y yo. Somos 4. Yo los cuento. 2 adelante y 2 atrás. Miro más atrás y no veo a nadie. Entonces me digo: somos 4. Hace rato, como a eso de las 11, éramos 20 y tantos, pero puñito a puñito se han ido desperdigando, hasta quedar nada más que este nudo que somos nosotros. Faustino dice: puede que llueva. Todos levantamos la cara y miramos una nube negra y pesada que pasa por encima de nuestras cabezas. Y pensamos: puede que sí. No decimos lo que pensamos. Hace ya tiempo que se nos acabaron las ganas de hablar. Se nos acabaron con el calor. Uno platicaría muy a gusto en otra parte, pero aquí cuesta trabajo. Uno platica aquí y las palabras se calientan en la boca con el calor de afuera y se le resecan a uno en la lengua hasta que acaban con el resuello.
Aquí así son las cosas. Por eso a nadie le da por platicar. Cae una gota de agua. Grande. Gorda. Haciendo un agujero en la tierra y dejando una plasta como la de un salivazo. Cae sola. Nosotros esperamos a que sigan cayendo más y las buscamos con los ojos. Pero no hay ninguna más. No llueve. Ahora si se mira el cielo, se ve a la nube aguacera corriéndose muy lejos, a toda prisa. El viento que viene del pueblo se le arrima empujándola contra las sombras azules de los cerros. Y a la gota caída por equivocación se la come la tierra y la desaparece en su sed. ¿Quién diablos haría este llano tan grande? ¿Para qué sirve, eh? Hemos vuelto a caminar. Nos habíamos detenido para ver llover. No llovió. Ahora volvemos a caminar. Y a mí se me ocurre que hemos caminado más de lo que llevamos andando. Se me ocurre eso. De haber llovido, quizás se me ocurrieran otras cosas. Con todo, yo sé que desde que yo era muchacho, no vi llover nunca sobre el llano, lo que se llama llover. No, el llano no es cosa que sirva. No hay ni conejos ni pájaros. No hay nada. A no ser de unos cuantos guisaches trespeleques y una que otra manchita de zacate con las hojas enroscadas. A no ser de eso, no hay nada. Y por aquí vamos nosotros, los cuatro a pie. Antes andábamos a caballo y traíamos terciada una carabina. Ahora no traemos ni siquiera la carabina. Yo siempre he pensado que en eso de quitarnos la carabina hicieron bien. Por acá resulta peligroso andar armado. Lo matan a uno sin avisarle. Viéndolo a toda hora con la 30 amarrada a las correas. Pero los caballos es otro asunto. De venir a caballo ya hubiéramos probado el agua verde del río y paseado nuestros estómagos por las calles del pueblo para que se les bajara la comida. Ya lo hubiéramos hecho de tener todos aquellos caballos que teníamos. Pero también nos quitaron los caballos junto con la carabina. Vuelvo hacia todos lados y miro el llano. Tanta y tamaña tierra para nada. Se le resbalan a uno los ojos al no encontrar cosa que los detenga.
Solo unas cuantas lagartijas salen a asomar la cabeza por encima de sus agujeros. Y luego que sienten la tatema del sol, corren a esconderse en la sombra de una piedra. Pero nosotros, cuando tengamos que trabajar aquí, ¿qué haremos para enfriarnos del sol, Porque a nosotros nos dieron esta costra de tapetate para que la sembráramos. Nos dijeron: del pueblo para acá es de ustedes. Nosotros preguntamos: ¿el llano? Sí, el llano. Todo el llano grande. Nosotros paramos la jeta para decir que el llano no lo queríamos. Que queríamos lo que estaba junto al río. Del río para allá. Por Las Vegas. Donde están esos árboles llamados casuarinas. Y las paraneras. Y la tierra buena. No este duro pellejo de vaca que se llama llano. Pero no nos dejaron decir nuestras cosas. El delegado no venía a conversar con nosotros. Nos puso los papeles en la mano y nos dijo: no se vayan a asustar por tener tanto terreno para ustedes solos. Es que el llano, señor delegado, son miles y miles de yuntas. Pero no hay agua. Ni siquiera para hacer un buche hay agua. ¿Y el temporal? Nadie les dijo que se les iba a dotar con tierras de riego. En cuanto allí llueva, se levantará el maíz como si lo estiraran. Pero señor delegado, la tierra está deslavada, dura. No creemos que el arado se entierre en esa como cantera que es la tierra del llano. Habría que hacer agujeros con el azadón para sembrar la semilla. Y ni aun así es positivo que nazca nada. Ni maíz, ni nada nacerá. Eso manifiéstenlo por escrito. Y ahora váyanse. Es al latifundio al que tienen que atacar. No al gobierno que les da la tierra. Espérenos usted, señor delegado. Nosotros no hemos dicho nada contra el centro. Todo es en contra del llano. No se puede contra lo que no se puede. Es lo que hemos dicho. Espérenos usted para explicarle. Mire, vamos a comenzar por donde íbamos. Pero él no nos quiso oír. Así nos han dado esta tierra. Y en este comal acalorado, quieren que sembremos semillas de algo, para ver si algo retoña y se levanta. Pero nada se levantará aquí, ni sopilotes. Uno los ve allá cada y cuando, muy arriba, volando a la carrera, tratando de salir lo más pronto posible de este blanco terregal endurecido, donde nada se mueve y por donde uno camina como reculado.
Melitón dice: esta es la tierra que nos han dado. Faustino dice: ¿qué? Yo no digo nada. Yo pienso. Melitón no tiene la cabeza en su lugar. Ha de ser el calor el que lo hace hablar así. El calor que le ha traspasado el sombrero y le ha calentado la cabeza. Y si no, ¿por qué dice lo que dice? ¿Cuál tierra nos han dado, Melitón? Aquí no hay ni la tantita que necesitaría el viento para jugar a los remolinos. Melitón vuelve a decir: servirá de algo. Servirá aunque sea para correr yeguas. ¿Cuáles yeguas? Le pregunta Esteban. Yo no me había fijado bien a bien en Esteban. Ahora que habla me fijo en él. Lleva puesto un gabán que le llega al ombligo. Y debajo del gabán saca la cabeza algo así como una gallina. Sí, es una gallina colorada la que lleva Esteban debajo del gabán. Se le ven los ojos dormidos y el pico abierto como si bostezara. Yo le pregunto: oye, Esteban, ¿de dónde pepenaste esa gallina? Es la mía, dice él. No la traías antes. ¿Dónde la marcaste, eh? No la marqué. Es la gallina de mi corral. Entonces te la trajiste de bastimento, ¿no? No. La traigo para cuidarla. Mi casa se quedó sola y sin nadie para que le diera de comer. Por eso me la traje. Siempre que salgo lejos, cargo con ella. Ahí escondida se te va a ahogar. Mejor sácala al aire. Él se la acomoda debajo del brazo y le sopla el aire caliente de su boca. Luego dice: estamos llegando al derrumbadero. Yo ya no oigo lo que sigue diciendo Esteban. Nos hemos puesto en fila para bajar la barranca. Y él va mero adelante. Se ve que ha agarrado a la gallina por las patas y la zangolotea cada rato para no golpearle la cabeza contra las piedras. Conforme bajamos, la tierra se hace buena. Sube polvo desde nosotros, como si fuera un atajo de mulas lo que bajará por allí. Pero nos gusta llenarnos de polvo. Nos gusta. Después de venir durante 11 horas, pisando la dureza del llano, nos sentimos muy a gusto envueltos en aquella cosa
que brinca sobre nosotros y sabe a tierra. Por encima del río, sobre las copas verdes de las casuarinas, vuelan parvadas de chachalacas verdes. Eso también es lo que nos gusta. Ahora los ladridos de los perros se oyen aquí, junto a nosotros. Y es que el viento que viene del pueblo retacha en la barranca y la llena de todos sus ruidos. Esteban ha vuelto a abrazar a su gallina. Cuando nos acercamos a las primeras casas, le desata las patas para desentumecerla. Y luego, él y su gallina desaparecen detrás de unos tepemezquites. Por aquí arriendo yo, nos dice Esteban. Nosotros seguimos adelante. Más adentro del pueblo. La tierra que nos han dado está allá arriba.